Pero ahora es inhabitual para mí. Un síntoma post-COVID, tal vez. Que la gente son a tiempo. Qué raro. Puedo enseñar. Ok. Now, some of my jokes cannot be translated. Algunos de los chistes que cuento no pueden ser traducidos. He does his best. Y él hace lo mejor que Sometimes puede. Just... Y a veces simplemente no se puede. Okay. But what matters is not the humor. Here is the philosophy. Lo que importa aquí no es el humor, sino la filosofía. It breaks my heart. Me rompe el corazón. I'd prefer the humor to be important, but no. Preferiría que el humor fuese más importante, pero no. It makes it easier to digest. Lo hace más fácil de digerir. Okay. They asked me for a title for the seminar. Un título para el seminario. And I'm like, y me quedé como, a seminar with Mahavajra. Un seminario con Mahavajra. It should be enough. Debería ser suficiente. And I actually made a decision. Y tuve que hacer una decisión. From now on. De aquí en adelante. That's the title. Que ese es el título. Never ask me again, please. No me pidáis un título. Organizer. Organizadores. It's a seminar with Mahavajra. Es seminario con Mahavajra. They want that or not. O lo quieren o no. But for marketing. Pero por marketing. I don't care. No me importa. Vamos a preguntarme otra vez, te digo. But anyway, I chose that de title. De cualquier forma, de elegí ese título. As a form of anti-marketing. Como una forma de anti-marketing. The freaks, they like it. A los frikis les gusta. Ah, let's see the obscurity inside. Ah, vamos a afrontar la oscuridad interior. And the newbies are like, what is this crazy shit? Y los novatos dicen, ¿qué es esta mierda loca? And then newbies show up. Y entonces los novatos llegan. Okay. We're not going to spend the entire time doing integration. No vamos a pasar todo el tiempo haciendo integración. Only 80% of the time. Solo el 80% del tiempo. We need a break sometimes, right? Necesitamos un descanso a veces. A bit of humor. Un poco de humor. And then some cool stuff. Luego algunas cosas guay. In the afternoon. En las tardes. The seminar hours here from 10. El seminario es de 10. At 12:30 more or less. A 12:30 más o menos. To give us time to go eat and relax. Para darnos tiempo de ir a comer, relajarnos. And then at 3. Y luego a las 3. To 5:30. A las 5:30, 6. Depending on my dependiendo humor, de mi humor, your humor, de tu humor, the color of my urine, del color de mi orina, whatever revelation you need, you know? De lo que quiera que necesiten. So let's start with prayers. Vamos a empezar con las oraciones. Those who feel like it, you do it. Aquellos que les apetece, lo hacéis. Those who don't feel like it, don't aquellos do it. Que no, no lo hagáis. And those who don't know them, y aquellos que no las conocéis, don't try. No intentes trying to follow it. Seguir las oraciones. It's too complicated. Es demasiado complicado. Okay. Don't worry. No te preocupes. If try to feel the result. Trata de sentir los resultados. The energy, la energía. If that means something for you. Si eso significa algo para ti. It's a very hippie thing. Es algo muy hippie. Try to feel the energy. Trata de sentir la energía. What the fuck is sentir la energía? ¿Qué mierda es sentir eso? Make sure your cell phones are off or aseguraos mute. De que los celulares están en silencio o apagado. We're trying to do an integration. Estamos tratando de integrar. Then we start to dance. Y empezamos a bailar. La música. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guruhu Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Bhurbhuvah Swaha Tat Sat Vitur Varenyaham Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Triyambakam Yajah Mahe Sugandhim Pushti Vardhanaham Urvaharukam Eva Bandhanam Mrityam Mukhyam Amritate.
Om Suklam Bharataram Vishnaham Sashivarnam Chaturbhujaham Prasanavadanam Diyaye Sarvavino Pashantaye Agajnana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadantanam Bhaktanam Yakarantam Upasmahe Om Namo Bhagavate Bejaye Guru Bedurya Prabharajaya Tathagataya Haratehe Samyak Sambuddhaya Tadyata Hom Bejaye Bejaye Mahabejaye Bejaye He Raja Samungate Swaha Om Shanti 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 Om Kritanya Mahajriya Hijiva Karuna Jnana Chadharma Let's start with self-contemplation. Empecemos con la autocontemplación. Breathe. Respira. Inhabit. Habita. Feel. Siente. And observe. Y observa. Breathe. Respira. Simply to pay attention to the act of breathing. Solamente prestar atención al hecho de respirar. This causes your mind Esto causa que tu mente to be on your body, esté en tu cuerpo, but more pero más on a mechanical function of the body. En una mecánica funcional del cuerpo. If we could observe the heartbeat, si podemos observar el latido del corazón, we would observe that, lo observaríamos si pudiésemos. A more profound mechanical operation of the body. Una mecánica operacional del cuerpo más profunda. But the breath is the easiest to see. Pero la respiración es lo más fácil de ver. The objective El objetivo is to contemplate es contemplar every mechanical cada function of the función body. Mecánica del cuerpo. Then there's the heartbeat. Luego está el latido del corazón. And then the processes of digestion. Luego el proceso de digestión. And we do not want to intervene. Y no queremos intervenir. We want to observe how it queremos naturally observar does it. Observar cómo lo hace de manera natural. Just to be conscious solo para estar of conscientes the body del cuerpo and its mass en su masa and its function. Y en su función. But we start with the breath. Pero empezamos con la respiración. When you have more experience, cuando tienes más experiencia, it is not only the breath, no es solo la respiración, to be conscious sino estar consciente of the functions of de the las body. Funciones del cuerpo. When I say we don't want to intervene, cuando decimos que no quiero intervenir, but when I say breathe, pero cuando digo respira, we do a conscious breath, hacemos una respiración consciente, and we intervene, y intervenimos, of course, por supuesto, because we say breathe, porque decimos respira. So let's go Entonces, more profoundly, vamos a ir más profundo, be conscious of the mechanical functions of the body. Permanece consciente de las mecánicas funcionales del cuerpo. Be aware of the breath. Permanece consciente de la respiración. Be aware of the heartbeat. Permanece consciente del latido del corazón. And whether you are aware or not. Y ya bien sea que estás consciente o no. Be conscious that you are digesting. Estate consciente de que estás digiriendo. That at the cellular level. Que al nivel celular. There's an exchange of oxygen. Hay un intercambio de oxígeno. Of gases. De gases. Of resources. De recursos. Resulting of the function of the breath. Resultado de la función de la respiración. And the function of digestion. De la función de la digestión. So we can only use our imagination. Entonces solo podemos usar nuestra imaginación. We're not really conscious. Repeat that. We're not really no conscious. No estamos verdaderamente conscientes of the cellular level exchange. Del intercambio a nivel celular. But we can imagine it. Pero lo podemos imaginar. Until you become an expert of transmigration. Hasta que te hagas un experto en transmigración. Again, then you gain the experience of it. Y entonces ganas la experiencia de ello. So of the four states of being, de los cuatro estados del ser, breathe, inhabit, observe, respirar, feel, habitar, observe. Sentir, observar. The first one, el primero, is not just breathe. No es solo respirar.
It's to be physically conscious. Estar físicamente conscientes. Okay? It is the nivedin. Es el nivedin. I'm going to throw Sanskrit words left and right. Voy a lanzar palabras en sánscrito a diestro y siniestro. If you don't know these words, it's okay. Si no conoces estas palabras, están bien. It means you are normal. Significa que eres normal. If you know these words, si conoces estas palabras, I don't know what it means. It means that you have trained. Significa que te has entrenado. Okay. But if you don't know the words, it's normal. Pero si no conoces las palabras, es normal. So my students studied for 15, 20 years. Algunos de mis estudiantes estudian por 15, 20 años. So they want to know new stuff. Quieren aprender cosas nuevas. And they want to make links with the things they've learned already. Y quieren hacer links, vínculos con las cosas que ya han aprendido. So I throw advanced Entonces, stuff. Voy diciendo estas cosas. In the newbie stuff. Entre los novatos. Okay. So when we say the breath, cuando decimos la respiración, pay attention to the function of the body. Presta atención a la función del cuerpo. Okay. Then luego, inhabit. Habita. The second stage is inhabit. El segundo paso es habitar. When you do a transmigration in the body, hacemos una transmigración con el cuerpo. What you do in your consciousness, lo que hace consciente is you pretend that es as a soul, que como alma you're above your body, la parte superior de tu cuerpo. No, you are above the body. Ah, estás por encima del cuerpo, perdón. And you go down into your body. Y vienes hacia abajo, hacia tu cuerpo. You wear your body. Te vistes con tu propio cuerpo. Like when you put your legs in your pants. Como cuando pones las piernas en un pantalón. You put your soul pones in your tu mass. Alma en tu masa. Okay? So we call this a form of transmigration. Esto lo llamamos una forma de transmigración. For the advanced students, para los estudiantes avanzados, that is the wrong way to do it. Esa es la manera incorrecta de hacerlo. For the new students, para los novatos, this is the good way to do it. Es la manera correcta okay? de hacerlo. You go into your body, baja tu cuerpo, and you put your will in it, y pones tu voluntad to wear en ello, your body. De llevar tu cuerpo. For the advanced, para los avanzados, when you wear your body, cuando llevas tu cuerpo, you transmigrate. Transmigra. No, you don't transmigrate. No, no transmigra. You migrate. Migras. You go from above, vas de arriba, and you go below, y vas abajo, which puts pressure on the body. Lo cual pone presión en el cuerpo. The same way when you transmigrate with someone, de la misma forma en la que cuando transmigras en alguien, and it puts pressure. Hay presión. Okay, and that's when you're new. Eso es cuando eres novato. When you're advanced, cuando eres avanzado, you must not go from outside to inside. No debes ir de fuera adentro. You must realize you are already there. Debes darte cuenta que ya estás ahí. Because when you transmigrate cuando with pressure, transmigras con presión, you're causing your body, estás causándole a tu cuerpo hipertensión. Hipertensión. Okay? You're putting pressure. Estás poniendo presión. But for the newbies, para los novatos, that's how to feel it. Así es como sentirlo. When you're experienced, cuando tienes experiencia, stop putting pressure. Deja de poner presión. You're not outside. No estás fuera. Coming in. Viniendo dentro. You have to look at the body. Tienes que buscar ver el cuerpo and know y saber you are already there. Que ya estás ahí. Stop putting pressure on deja your body. De poner presión en el cuerpo. You will feel it less. Lo vas a sentir menos. Because you will not have the pressure. Porque no vas a tener la presión. But it will be more true. Pero será más verdad. Okay. The manasvin. El manasvin. Does not have pressure. No pone presión. It's to realize. Es darte cuenta. I am in the body. Que estoy en el cuerpo. So you don't have Entonces, to go there. No tienes que ir ahí. You are there. Ya estás ahí. But that is complicated Pero for the newbies. Eso es complicado para los novatos. So I say, imagine Entonces digo, imagínate you're outside que estás fuera and you're getting in your body. Y vienes a tu cuerpo. And then, y entonces, I feel in my body. Lo siento en mi cuerpo. That's because esto es porque you were outside. Estaba fuera.
Yeah, you need to train to get inside the body. Tienes que entrenarte para estar dentro del cuerpo, sí. So if getting into your body, entonces si entrar en tu cuerpo feels more present, se siente más presente. It's because you are not in your body. Quiere decir que no estás tanto en tu cuerpo. Yeah, that's what it means. Eso es lo que quiere decir. So you start there. Entonces empiezas ahí. But if you keep doing this every day, pero si continúas haciéndolo cada día, estoy en mi cuerpo, presión, transmigración. You're putting pressure on the body. Estás poniendo presión en el cuerpo. Relax. Relájate. I am already in the body. Ya estoy en el cuerpo. It's very soft. Es muy suave. It is caring. Es cuidadoso. Compassionate. Compasivo. When you do transmigration with a partner, cuando hace transmigración con un compañero, you make that mistake. Cometes ese error. But that's how we learn. Pero así es como you are aprendemos. Here, estás aquí. Go in the bottle. Y voy a la batalla. La botella. Ah, la botella. Okay. Go in the body. Go. Ve al cuerpo. And you imagine I am here. Estoy aquí, going to there. Yendo hacia allá. That is not transmigration. Eso no es transmigración. That's migration. Eso es migración. From the outside, you apply force. Estás aplicando fuerza. But I let you do it. Pero te dejo hacerlo. Because the pressure, porque la presión, makes the other feel it. Hace que lo sientas. But that is not transmigration. Pero eso no es transmigración. When I give a class of transmigration, cuando doy una clase de transmigración, I say, you are already there. Ya estás ahí. Just be present. Solo permanece presente ahí. And then you're not moving from here to there. Y no te estás moviendo de aquí a allá. Consciousness tu conciencia in your focus. Está en tu enfoque. Then it does not cause entonces, pressure. No causa presión. So your partner feels it less. Entonces tu pareja lo siente menos. But this is more powerful. Pero es más poderoso. Okay, so that was a class for the advanced. Esta fue la clase para los avanzados. The newbies is like, what is transmigration? Y los novatos andan diciendo, ¿qué carajo es la transmigración? We will do it later. Lo haremos luego. Hopefully. Espero. So in the four states of being, en los cuatro estados del ser, Lakshmi. Okay. Eso es siente, ¿eh? Sentir. ¿Sentir o siente? Siento. Siente. Siente, ok. Sí. Observa. Ok. Respira, habita, siente, observa. Yo escribo el verbo porque no estoy español. O mexicano o de cualquier forma. Ok. So, in the first stage, to breathe. En el primer paso, respirar. The more advanced version. La versión más avanzada. You do the breath. Haces la respiración. But you're conscious of. Pero estás consciente. All the interaction. De toda la interacción. Of the gas in your blood. De los gases en tu sangre. The particles in your cells. Las partículas en tus células. What your lungs do. Lo que hacen tus pulmones. And if it's in your blood, then your heart is involved. Y tu corazón y tus pulmones están involucrados. Every mechanical part of cada the breath. Cada parte mecánica. Which is the entire distribution of the resource in the body. Lo cual es la distribución total del cuerpo. De los which recursos helps del cuerpo. You. Lo cual te ayuda. Being more into the habita. A estar más en el habitar. Okay? And then we say. Y luego decimos. Inhabit. Habita. Be incarnate. Permanece encarnado. As consciousness, I am in the body. Como conciencia, estoy en el cuerpo. Present. Presente. And you do the transmigration. Y haces la transmigración. Not from above to down. No de arriba abajo. But I'm here. Pero estoy I'm aquí. I'm already in the body. Estoy ya en el cuerpo. And your consciousness becomes richer in the mass of the body. Tu conciencia se hace más rica en la masa del cuerpo. Feel. Siente. Doesn't mean to become emotional. No quiere decir hacerse emocional. It means to be conscious. Significa at the emotional consciente level. Al nivel emocional. Maybe there's nothing to feel.
Quizás no hay nada que sentir. Be honest. Ser honesto. There's a little bit to feel. Hay poquito que sentir. This little stress of the seminar starting. Este pequeño estrés del seminario empezando. El despertar que tenemos. The awakening. Yeah. People online. Lo siento. Sorry. Thank you. Gracias. Gracias. Merci. Alors, quand on passe à l'état de sentir, I come back from Switzerland last seminar. Vengo de Suiza, el último seminario. So, I spoke a lot of French. Hablé mucho francés. Feel. Siente. There's this little stress of starting seminar. Está este pequeño estrés de empezar el seminario. That you feel mostly before I start talking. Que normalmente lo sientes antes de empezar. What's going to happen this time? ¿Qué va a pasar esta vez? It's my first time. What's going to happen anyway? Es mi primera vez. ¿Qué va a suceder de cualquier forma? Que es normal. Es normal. It's not a anxiety crisis. No es una crisis de ansiedad. But it's anxiety. It's pero es como ansiedad. Very soft. Es muy suave. To be nervous. Estar nervioso. But deep in your ego, pero profundamente en el ego, you know change is coming. Sabes que el cambio viene. We are going to change. Vamos a cambiar. A little or a lot. Un poco o mucho. But we don't come out the same of a seminar. Pero no salimos igual que cuando llegamos. So there's this little, okay, it's coming. Entonces está esta sensación de, ok, ahí viene. Be conscious of that. Permanece consciente de ello. And if you are in a profound depression, well, be conscious of that. Y si estás en profunda depresión, pues bueno, permanece consciente de ella. But usually it's just a little. Normalmente es un poco de feeling of the moment. Sentir el momento. Now, if you practice the four states at home, si practicas los cuatro estados en casa, and there's no seminar, no hay seminario, it's just you, eres tú. It feels like nothing. Se siente but como nada. Nothing's going on. Porque nada está pasando. Pay attention. Prestas atención. Maybe what you'll feel is quizás peace, lo que sientas es paz. Joy. Alegría. Very soft. Muy suave. Maybe it's stress of quizás life. Quizás is stress of life. El estrés de la vida. We don't know. No lo sabemos. Give yourself the chance. Date la oportunidad. Because when we say feel, porque cuando decimos siente, the first thing the intellect does, lo primero que hace el intelecto, I feel nothing. No siento nada. Exactly. Exacto. Because you think nothing. Porque piensas en nada. Okay? Feelings are dense. Sentir es denso. It takes time. Requiere tiempo. Thoughts are fast. Los pensamientos son muy rápidos. And you feel with your head. Y sientes con tu cabeza. You feel your intellect. That's a reflex. Sientes con tu intelecto, ese es un reflejo. How do you feel? Everything's ¿cómo fine. ¿Cómo te sientes? Ah, todo está bien. Did you take time? ¿Te has tomado el to momento go in your guts, para ir a tus entrañas? How does it feel? ¿Cómo se siente? And it takes a few seconds. Y tomarte unos segundos to deliver an experience. Para experimentar, vivir una experiencia. Oh, everything is good. Ah, todo está bien. But if you take that time. Pero si te tomas ese in tiempo, daily en las conversaciones hey, diarias, how are you? Hey, ¿cómo estás? And you're like, he's going to think you are enlightened. Vas a pensar que estás iluminado. Okay, so, yeah, of course, it's conversational. Sí, por supuesto que cuando es conversacional es así. How do you feel? Fine. ¿Cómo okay. ¿Cómo estás? Bien. It's conversational. Es conversacional. But when it's time to feel, pero cuando es tiempo de sentir, your attitude, tu actitud, has to be interrogative. Tiene que ser interrogativa. How do I feel? ¿Cómo me siento? Because the intellect, porque el intelecto, the thoughts, they happen in your mind like this. Habla en tu mente así de rápido. And they fly away. Y vuela. Okay? So he wants to answer, I'm fine. Entonces el intelecto quiere responder, estoy bien. Especially out of denial. Especialmente por negación. I don't really want to know how I feel. Verdaderamente no quiero saber cómo me siento.
The truth is, la verdad es, if you are here, que si estás aquí, it means that you want to do personal growth. Significa que quieres hacer crecimiento personal. You do want to know how you feel. Que quieres saber cómo te sientes. And understand it. Y entenderlo. A part of you. Una parte de ti, al menos. Another part does not want to. Otra parte no quiere. That's universal. Eso es universal. I have it, he has it. Yo lo tengo, él lo tiene. I imagine you have it. Así que me imagino que tú también. We're human. Somos humanos. We're incarnate. Estamos encarnados. There's a form of ignorance inside us. Hay una forma de ignorancia en nuestro interior. A part that says, que dice, let's not find out. Vamos a no averiguarlo. Stay in the comfort zone. Permanece en la zona de confort. We're good, okay? Estamos bien. So it's good to give ourselves a chance to feel. Es bueno darnos la oportunidad de sentir. Good. Takes patience. Requiere paciencia. And if you have knowledge of emotional integration, y si conoces integración emocional, as you just pay attention to how you feel, atención a cómo te sientes, that feeling, ese sentimiento, will lose power over you. Va a perder poder sobre ti. It will soften. Se va a alivianar. Because that's how consciousness works. Porque así es como funciona la conciencia. Consciousness is a la conciencia es el disolvente. And a coagulant. Y el coagulante. So it can dissolve what you want to get rid of. Puede disolver aquello que quieres deshacerte. And it will coagulate what you want to manifest. Y va a coagular aquello que deseas manifestar. Okay? For the occultist, it was the mystery of solve coagula. Para los ocultistas es el misterio de... Es latín, solve coagula. Es latín. Okay? It means dissolve and coagulate. Lo cual quiere decir disuelve y coagula. Make subtle, make dense. Lo hace sutil y lo hace denso. That's the part of sentir. Esa es la parte de sentir. Yeah. Esa es la parte de sentir. To make sense, it's siente, if we want to say it as a conjugation. Para que encaje con lo demás es siente, no sentir. That's my mistake of not ese es mi error really de no mastering hablar español. The fourth step of that is observe. El cuarto paso de esto es observar. The first thing your superficial mind will do. Lo primero superficial que va a hacer tu mente. I'm good, I see this, I see that. Ah, veo esto, veo lo otro. In the intellect also. En el intelecto también. There's a part that wants to understand. Hay una parte que quiere comprender. And a part of us that would prefer not. Y una parte que va a preferir no comprender. Give yourself time. Date el tiempo. To be aware. De estar consciente. And the fourth verb is not think fast. Cuarto verbo no es piensa rápido. It's take the time to observe. Es tómate el tiempo de observar. And don't only observe on the intellectual level. Y no observes solo al nivel intelectual. Observe means observa everything. Observa significa todo. It is for your intellect. Es para tu intelecto. To pay attention to the body. Prestar atención al cuerpo. The inhabiting. El, a la parte de habitar. The feeling. A la parte de sentir. And your general state of being. Y tu estado general del ser. So this is for the physical body. Esto es para el cuerpo físico. This is for your will to live. Esto es para la voluntad de vivir. Plano vital. El plano vital. The emotional plane. El plano emocional. Is to feel, but sentir, on every level. Pero en cada nivel. And for the plano mental. El plano mental. To observe, but observar on every level. En cada plano. Okay. Breathe. Respira. Inhabit. Habita. Be present. Permanece presente. I'm already here. Ya estoy aquí. Feel. Siente. Interrogative. Interrogativo. What do I feel? ¿Qué siento? And integration starts naturally. La integración empieza de manera natural. And observe. Y observa. And there we give ourselves the time to do it. Y entonces nos damos el tiempo para hacerlo.
After more than 30 years of practice. Después de más de 30 años de práctica. This is how I start my practice. Así es como empiezo mis prácticas. I do it all at the same time. Lo hago todo al mismo tiempo. Without saying the words. Sin decir las palabras. Conscious of my body, de mi cuerpo, and its mechanics, de su mecánica, incarnate, encarnado, aware of the feeling, consciente de los sentimientos, and perceiving, y percibiendo on all level, en todos los niveles, available, disponible, ready for whatever will preparado come, preparado para lo que quiera venir. But I train that state of being. Pero me entreno en ese estado del ser. With 7 steps. These are 4. Con 7 pasos. Estos son 4. Some of you know the other 3 steps. Algunos de ustedes conocéis los otros 3. Dharma, karma, samyana. Okay? Dharma, karma, samyana. But this is how I started. Pero esto es como empezamos. Just be there as a human. Solo permanece ahí como humano. In a complete state of awareness. En un estado completo de conciencia. And for a long time. Y por un periodo largo de tiempo. In my body. En mi cuerpo. In my energy. En mi energía. In my feelings. En mis sentimientos. And in my mind. En mi mente. Until it was just natural. Hasta que fue algo natural. I still do it intentionally. Aún así lo hago intencionadamente. Which means, lo cual significa, if I'm not in a practice, que si no estoy en la práctica, I'm not consciously in this state. No estoy conscientemente en este estado. It goes away. Se va. Because when I work, I pay attention to the work. Porque cuando trabajo, presto atención al trabajo. When I play video games, cuando juego videojuegos, all my attention is going into the video game. Toda mi atención absolutely va al videojuego, absolutamente I'm toda. I'm not doing emotional no estoy integration haciendo integración emocional while doing Call of Duty. Mientras juego Call of Duty. Or else I start losing the game. Si no, empiezo a perder. Okay, because you have to be fully into it. Porque tienes que estar verdaderamente en ello. And then you die anyway. Y luego mueres igualmente. Lately I play different games, but Call of Duty is really intense. Juegos, pero Call of Duty es muy intenso. I use it as a intentional denial. Lo utilizo como una negación intencional. So I don't feel anymore. Para no sentir más. I can't even think. No puedo ni pensar. I have to be in the game. Tengo que estar en el juego. Okay? Give me a break. Dame un descanso. But then I come back to myself. Luego regreso a mí mismo. How do I feel? ¿Cómo me siento? After working, después de trabajar, come back to the regreso awareness a la conciencia. Okay, manasvi nivedi gari mashanti, which is not that in Sanskrit, it's a different thing. Lo cual no es eso en sánscrito, es otra cosa. Those who want to do the association, those who would advance. Aquellos avanzados que quieran hacer esta asociación. Be careful not to do manasvi nivedin gari mashanti. Tener cuidado de no hacer manasvi nivedin gari mashanti. This is manasvin. Esto es manasvin. This is nivedin. Esto es nivedin. La masa. La masa. This is garima. Esto es garima. Feel. Sentir. Density. Densidad. This is shanti in the mind. Y esto es shanti en la mente. Okay? But this is not that in Sanskrit. Pero no es esto, no es como se traduce en sánscrito. Just saying, sometimes people solo take a system a veces of 4. Creamos un sistema de 4. And they adapt it to a different system of 4. Y lo adaptan a un sistema diferente de 4. To make links to play. Para hacer vínculos y jugar. Just remember, the first are inverse in the. Recordar que los primeros dos están the Vajra Buddham and the states of being. Con los estados del ser. Usually they. These are not systems that are supposed to go together. Normalmente son sistemas que no van juntos. But my students try to make links when there's no links to make. Pero mis estudiantes empiezan a hacer vínculos cuando no hay vínculos que hacer. And then they show me links I did not know existed. Y luego me muestran vínculos que yo no sabía que existían. Wow, yeah, that's cool. Está bien. It actually works. De hecho funciona. We're good? ¿Estamos bien? It's fun so far. Estábamos bien hasta ahora, sí. It's not too hard on the emotions. No es muy duro en las emociones todavía. Remember,
Recuerda in your mind, en tu mente the last heartbreak that you had, la última ruptura de corazón que tuviste, the last disappointment, la última decepción about a person, sobre una persona, the physical pain, el dolor físico, of not having someone present, de no tener a alguien presente, the emotional pain, el dolor emocional, of not being validated, de no ser validado. Breathe. Respira. Inhabit. Habita. Feel. Siente. Now it's easy. Es observe. Sencillo. Observa. Be conscious. Permanece consciente. Of the drama. Del drama. Embrace it. Abrázalo. Don't try to explain it. No trates de explicarlo. Don't try to forgive. No trates de perdonar. Don't try to no do a mourning. De hacer un luto. Don't try to heal it. No trates de sanarlo. Give yourself the right to feel. Date el derecho a sentir. The emptiness. El vacío. Feel the loss. Siente la pérdida. Naturally. De manera natural. When your human is ready. Cuando tu mano esté preparado. The luto will happen. El luto va a suceder. When your mind is ready. Cuando tu mente esté preparada. The forgiveness will happen. El perdón va a suceder. The healing will happen. El sanar va a suceder. Remember yourself. Recuerda. Remember? Remind yourself. Recuérdate. Every time. Cada you vez tried not to feel something. Que tratas de no sentir algo. It came back. Regresó a ti. It hunted you. Te cazó. It forced itself onto you. Se forzó contigo. You had a memory of the person. Tienes un recuerdo de la persona. And bang, you were broken. Y estás de nuevo destruido al acordarte de la persona. Trying to avoid tratando that de evitar will not work. No, que, tratando de evitar que duela. It will not work. No va a funcionar. It just pushes it later. Solamente lo empuja para después. When you don't choose it. Cuando no lo eliges. And then shit happens when entonces, it's not a good time to feel like shit. La mierda sucede cuando no es el buen momento para sentir, it's sentirte better to mal. Choose it to feel it now. Es mejor elegir sentirlo ahora. Your luto can be from your deceased parents. El luto puede ser de la pérdida de tus padres. Can be a lover. Puede ser de una pareja. Can be the choices of your children. Puede ser las elecciones de tus hijos. Allow yourself to feel. Permítete sentir. I lost. Perdí. I did not win. I lost. No gané. Perdí. I don't have everything I want. No tengo todo lo que quiero. It's not always peaceful. No siempre es pacífico. There's pain. Hay dolor. Conflict. Conflicto. I reacted to that. Reacciono a esto. I wanted sometimes to be angry. Quería enfadarme a veces. Accept it. Acéptalo. I had reactions. Tengo reacciones. Sometimes I still have them. A veces aún las tengo. And here we are practicing humility. Y aquí estamos practicando humildad. Admitting. Admitiendo. Accepting. Aceptando. This is how I am. Que así es como soy. I feel like shit sometimes. Me siento de la mierda a veces. And I react. Y reacciono. And some of these reactions are not responsible. Algunas de estas reacciones no son responsables. That's how I am. Así es como soy. Of course, some of the reactions are responsible. Por supuesto, algunas de las reacciones son responsables. Some are not. Otras no. Just be honest and accept it. Sé honesto en aceptarlo. Sometimes we are angry for a few seconds. A veces estamos enfadados por unos segundos. Sometimes for a few days, eh? A veces por unos días. Sometimes for a few years. A veces por unos años. It happens. Sucede. It's about being honest with yourself. Es acerca de ser honestos con nosotros mismos. I lost. Perdí. That's it. Eso es todo.
That is emotional integration. Eso es la integración emocional. It starts with admitting. Empieza con admitir. And feeling. Y sentir. And the more you feel it. Y cuanto más sientes, the more it dissolves. Más se disuelve. The less power it has over your mind. Menos poder tiene sobre tu mente. And the less power it has over your body. Y menos poder tiene sobre tu cuerpo. And then that y luego, memory. Ese recuerdo that should have put you in a reaction, que debería haberte puesto en una reacción, it doesn't. No lo hace ya más. What previously put you in a heartbreak, lo que te ponía en una ruptura de corazón, he was so beautiful, él era tan guapo, she was so ella beautiful, era tan guapa, and now she's gone, y ahora se ha ido. Okay? Usually memories of that cause you pain. Ese tipo de recuerdos te causa dolor. Ah, now I just remember. Ah, ahora ya recuerdo. It doesn't bring all the power. No trae todo el poder. So you continue. Entonces continúas. Until you can reach the point. Hasta que puedes llegar al punto. Of wanting joy for that person that you miss. De querer alegría hacia esa persona a la que echas de menos. Sometimes you say you a veces, are in love. Dices que estás enamorado. That you love the other so much. Que amas tanto al otro. But then you're angry at that person when they're gone. Pero luego te enfadas con esa persona cuando se ha ido. Did you really love that person? ¿Verdaderamente amabas a esa persona? Because if you really love porque that person, si amabas a esa persona, you still want blessings for that person. Sigues queriendo las bendiciones para when esa persona aunque se haya ido. Most of the time, la mayoría de las veces, when you're angry if they're gone, cuando te enfadas porque se han ido, you loved yourself. Te amas a ti. Through what you got from them. A través de lo que obtuviste de ellos. And your heartbreak y tu ruptura de corazón is the result of human emotional greed. Y tu ruptura de corazón es el resultado de la avaricia emocional humana. If you're mad at someone that goes away, si te enfadas con alguien que se va, there was love, había amor, a bit, un poco, but most of it, pero la mayoría, was your greed of what you get of the relationship. Era la avaricia de lo que obtenías de la relación. Because when you love porque the other, cuando amas al otro, that remains. Eso permanece. That's love. Eso es el amor. It is not conditional to what you get. No está condicionado a lo que tú obtienes now, a cambio. That takes a bit more humility. Eso requiere un poco más de humildad. Admit, admitir. We are human. Que eres humano, and we care for what we get out of a relationship. Y que cuidamos, nos importa aquello que obtenemos de una relación. I'm the first to tell you. Soy el primero en deciros. If you get nothing of a relationship, si no obtienes nada de una relación, stop it. Párala. If you get really nothing. Si verdaderamente no obtienes nada. If you get money. Si tienes dinero, it's something. Ya es algo. It's not the best, but it's something. No es lo mejor, pero es algo. Usually it's emotions and sex, you know? Normalmente son emociones y sexo. But sometimes it's more like pero a veces es más como the situation is more comfortable. La situación es más compleja. That's something. Eso es algo. But if you get nothing of a relationship, pero si no obtienes nada de una relación, and there's no children for you to be responsible, y no hay hijos de los que tengas que responsabilizar, like what the fuck? ¿Qué carajo? Okay? Sometimes comfort is a thing. A veces el confort es algo. Okay, don't judge that. No lo juzgues. Okay? Of course you love the other. Por supuesto que amas al otro. It's not 100%, it's no al 100% en la proporción. Of what you love? De lo que amas. And how you are loving yourself through the other. Y cómo te amas a través del otro. What you get. Lo que obtienes. And you have to be in balance. Tiene que estar en equilibrio. Okay. Okay, no, go back to the heartbreak. Remember? Regresa a la ruptura de corazón, ¿recuerdas? What do you really miss? What did you? What did you really miss? ¿Qué es lo que verdaderamente echas de menos? The person? La persona. Or what you got from the person? O lo que obtenías de la persona. With the parents? Con los padres. It's easy to miss the person. Es fácil echar de menos a la persona. With the lovers, con las parejas. It's mostly what we got from them. Es principalmente lo que obteníamos de ellos. Special, ¿eh? Es especial, ¿eh? Okay. Your heartbreak is honest nonetheless. Tu corazón es honesto, sí. Nonetheless.
Aun así tu corazón es honesto. Okay? And when you love someone, you really do love. Y cuando amas a alguien, verdaderamente le amas. And you, we are human. Y somos humanos. And our human ego, y nuestro ego humano, will use it. Lo va a usar. The ego, el ego, is a good thing. Es algo bueno. All you hippies, todos los hippies, who say que the ego is que el ego evil, es malvado, that we have to get rid of the ego, que nos tenemos que deshacer del ego, stop that. Páralo. The ego is fantastic. El ego es fantástico. The ego, el ego is you. Eres tú. It's not someone else. No es nadie más. Take a deep breath and relax your emotions. Toma una respiración y relaja tus emociones. Una respiración vocal. Ah, okay. Una respiración vocal. Ah. Una otra. Otra. Ah. Okay, no más. If we do a lot of respiración vocal, si hacemos muchas respiraciones vocales, we'll start to hyperventilate. Empezamos a hiperventilar. Just two, dos, sometimes three, a veces tres. Okay. The ego is you. El ego eres tú. Okay? And you say you do dices, a bad thing. Haces algo malo. You say a thing that causes problems at work. Dices algo que causa problemas you en el trabajo. You did an action that caused problems haces in your family. Que causa problemas en la familia. And you say, oh, that was arrogant. Ah, oh, eso fue arrogante. What my ego makes me do. ¿Qué me hizo hacer mi ego? Like it was an imaginary friend that did something and not you. Como si fuese un amigo imaginario y no tú. So you won't really be responsible para of that no action, ser right? Verdaderamente responsable Come de esas on. Acciones. The hey, ego vamos. Is you. Tu ego eres tú. The ego in Sanskrit. El ego en sánscrito. Ahamkar. Es ahamkar. I act. Significa yo That's actúo. It. Eso es todo. This has nothing to do with the, this process. No tiene nada que ver con la práctica. Ahamkar. Ahamkar. The ego. Ego. It's what acts. Es lo que actúa. And it is about you. Y es acerca de ti. Ahamkar. Ahamkar. Means what I do. Significa lo que tú so eres. So there's I in there. Por lo tanto está el yo. Okay. And it is wonderful. Y es maravilloso. Because the ego does the mantras. Porque el ego does the mantras. Hace los mantras. Practices the integration. Practica la integración. Studies philosophy. Estudia filosofía. The ego sits in meditation. El ego se sienta en meditación. It's what I do. Es lo que hago. So you have to start Entonces, using this ego tienes que dejar de usar el as a projected imaginary friend un amigo imaginario proyectado to blame someone para culpar a so alguien you won't be responsible, para que no seas responsable of everything you did de todo lo and que everything haces you said. Y de todo lo que dices. The ego, el ego is the thing you learn to love. Es aquello que aprendes a amar. Okay? ¿Vale? Thank you. Gracias. Very important lesson about the ego. Una lección muy importante sobre el ego. The ego is what enlightens. El ego es lo que se ilumina. It's you. Eres tú. It's what accomplishes. Es lo que se realiza. All right. Good. Bien. I'm happy we sorted that out. Estoy contento de que hayamos hablado esto. All you new age ego haters. Aquellos de la nueva era que odian el ego. Haters will hate, right? What? In English, haters will hate. Los odiosos odiarán. I don't know if you say this in Spanish on Facebook. No, okay. Haters will hate. Los odiosos odiarán. Even themselves. Incluso a sí mismo. Okay. So I'm going to practice. We're going to practice together, okay? Vamos a practicar juntos. I love myself. Just as I am. Me amo tal y como soy. I love myself just as I am. Me amo tal y como soy. Everything I did that I hate. Todo lo que hago que odio. If I knew it was a mistake. Si supiera que era un error. I probably would not have done it. No lo hubiera hecho. So I have to forgive myself. Entonces tengo que perdonarme. I did not know. No sabía. What I did not know. Lo que no sabía. Before I learned it. Antes de aprenderlo. So many mistakes of life. Entonces muchos errores de la vida. I simply did not know.
Simplemente no lo sabía. It still was wrong. Sigue estando mal. It still was arrogant. Sigue siendo arrogante. But I have to forgive myself. Pero debo de perdonarme. For not knowing what I didn't. Por no saber lo que no sabía. I love myself just as I am. Me amo tal y como soy. But also, pero también, I hate myself just as I am. Me odio tal y como soy. And I will accept that. Y lo voy a aceptar. And do my best. Voy a hacer lo mejor que and pueda. Forgive myself. Me voy a perdonar. At the end of your lifetime, al final de la vida, a bit after your death, un poco después de la muerte, de tu muerte, we give you a manual. Te damos un manual. This is how to live. Así es como se vive la vida. Motherfuckers don't give it to you at the beginning of life. Pendejos que no te lo dieron al principio de la vida. They give it when you die. Te lo dan when, cuando like mueres. The game is over. El juego ya acabó. Now you know how to play. Ahora ya sabes cómo jugarlo. And your soul is like, y tu alma es como, no, I don't. No, no lo sé. Do it again. Vamos a hacerlo de nuevo. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, chicos. For those who believe in reincarnation, eh? Para aquellos que creéis en la reencarnación. Maybe reincarnation does not exist. Quizás la reencarnación no exista. Doesn't really matter. No importa. A student of Sakyamuni. Un estudiante de Sakyamuni. I forgot his name. No me acuerdo de su nombre. I don't care about names. No me importan los nombres. It causes me problems sometimes. What? It causes me problems sometimes. A veces me causa problemas. So a student of Sakyamuni, un estudiante de Sakyamuni, goes to Sakyamuni, se acercó a él. This is 2 years ago. 2 años atrás. I said, I ask you, great Buddha Sakyamuni. Te pregunté, gran Buddha Sakyamuni. Sakyamuni is the Buddha. Sakyamuni era el Buddha. Okay. You call him the Buddha, but his name, his human name, is Sakyamuni. Lo llamamos Buddha, pero su nombre era Sakyamuni. Okay. Because in Buddhism there are many Buddhas. Porque en budismo so, hay muchos Budas. Which one? Entonces, ¿a cuál? Well, the Buddha. Bueno, al Buddha. Ah, very Christian of you, I like the Christ. Muy cristiano de ti, okay. Como el Cristo. So, Sakyamuni, I ask you a question. Sakyamuni, te hice una pregunta. Where the soul comes from? ¿De dónde viene el alma? And what happens when we die? ¿Y qué sucede cuando morimos? And you never answered. Nunca respondiste. And Sakyamuni answered to that. Y Sakyamuni respondió a eso. For the last 2 years. Por los últimos 2 años. I've been teaching you. Te he estado enseñando. Why you ask the questions? ¿Por qué haces la pregunta? All about your insecurity. Que todo es acerca de tus inseguridades. Where we come from, todo acerca de dónde venimos, and where we're going, y a dónde vamos, and nothing about now, y nada acerca de what's ahora, happening, de lo que te está sucediendo, because your questions are based porque on insecurity, tus preguntas están basadas en inseguridades, and fear of existence, en el miedo a and existir, I've been teaching you y he estado enseñándote how to embrace life cómo abrazar now, la vida ahora, to reach a point para llegar a un punto where you don't donde need the answers. No necesites las respuestas of the past and the future. Del pasado y del futuro. Until you can say, hasta que puedas decir, does it matter? ¿Verdaderamente importa? And when you reach this point, y cuando llegas a ese punto, of peace of, de la paz, of mind, de la mente, peace of being, la paz del ser, then out of curiosity, entonces por curiosidad, we might talk about where the soul comes and where it podremos goes when hablar you die. De dónde viene y de a dónde va. Because it's also an entertaining subject. Because it's also an entertaining subject. Porque también es un tema entretenido. But if I answer now, pero si lo respondo ahora, going to use this lo vas a usar to misunderstand what I answer para malinterpretar lo que diga and not feel your insecurity now. Y no sentir tu inseguridad actual. So I'm not going to give you tools to bring a false security in your mind. Entonces no voy a darte herramientas para traer una falsa seguridad en tu mente. When what you need is cuando to learn to live es aprender now, a vivir ahora, happy, feliz, responsible of the near future, del futuro cercano, you know, your next meal, your la siguiente comida. There was no retirement plans in that time. No habían planes de jubilación en aquella época. Today I would tell you, hoy te diría, if you're prudent, si eres prudente, you live now, vives ahora, but one day, pero un día, now will be in your retirement. Tu ahora será okay. Tu retiro, so tu if you want now to remain happy for a long time, si quieres que la hora permanezca feliz por plan largo your retirement. Tiempo, planea tu jubilación. If you can.
Yeah. Si puede. Those who can. Aquellos que pueden. Okay. Because you want now to remain happy. Porque quieres que la hora permanezca okay. feliz. That's not insecurity. Eso no es inseguridad. That's the virtue of prudence. Esa es la virtud de la prudencia. Good. So don't be greedy. No seas avaricioso. Enjoy your money now. Disfruta live happy. De tu dinero ahora, vive feliz. But think about it. Pero you know, piénsalo. Just to be balanced. Solo estar equilibrado. Use the past. Usa el pasado. The memories you have. Los recuerdos the que lessons tienes. Of life. Las lecciones de that la vida you can capitalize on para capitalizar sobre ellas to gain wisdom, para ganar sabiduría and to remember cool y para recordar cosas padres to remember which road to take when you go home. Para recordar qué carretera tomar para regresar a casa. You use the past, usas el pasado but you don't depend on it. Pero no dependes de ello. You don't make it your truth. No lo conviertes en you tu verdad. The future, usas el futuro. You plan a future, o planeas a futuro. But you don't base your existence on it. Pero no basas tu existencia en ello. You live now. Lo vives ahora. You want to be happy now. Quieres estar feliz ahora. And to be happy now, y estar feliz ahora, you have to heal the past. Tienes que sanar el pasado. And heal the future. Y sanar el futuro. The insecurity. La inseguridad. The false hopes. Las falsas oh, esperanzas. I hope everything will be fine. Ah, espero que todo esté bien. I hope one day they will forgive me. Espero que un día me perdonen. Okay, if you hope someone will forgive you one day, si esperas que alguien te perdone un día, do your integration now. Haz tu integración ahora. Accepting, aceptando, they will never forgive you. Que nunca te van a perdonar. Heal that. Sana eso. Then if they forgive you, it concerns them. Luego, si te perdonan, eso les concierne a ellos. Never hope for forgiveness. Nunca esperes el perdón. You probably won't have it. Porque posiblemente no lo tengas. Heal that. Sana eso. Because then you're stuck porque in that entonces point estás estancado en until esos they puntos forgive you. Hasta que ellos te perdonan. And that means you did not heal y eso your significa own guilt. Que no sanaste tu propia culpa. Live. Vive without someone else's forgiveness. Sin el perdón de los demás. Forgive them. Perdónales a ellos. If they are not able to forgive. Si ellos no son capaces de perdonar. You are the one doing personal growth. Tú eres el que hace crecimiento personal. Not them. No ellos. Often we hope that someone will do personal growth. Esperamos que otro haga crecimiento personal. So we don't have to. Para nosotros no tener I hope que they hacerlo. Forgive me. Espero que me perdone. So I don't have to heal my para own yo guilt. No tener que sanar mi propia culpa, básicamente. Yeah, it's a pretty rough lesson of life. Es una lección dura de la vida. You heal your things. Tú sanas tus cosas. They choose if they heal their y ellos things. Eligen si sanan lo suyo o no. There are people here in the Masria, hay gente aquí en la Masria with 10 years, 15 years of experience, con 10, 15 años de experiencia, they are Dikshakas and Acharyas, que son Dikshakas y Acharyas, and in your mind, y en tu mente, they're supposed to be saints. Se supone que son santos. That's your problem. Ese es tu problema. They're not saints. No son santos. They're humans with titles. Son humanos con títulos. Why? Because they have a function. ¿Por qué? Porque tienen una función. We give a title to someone because they have a function. Le damos un título a alguien porque tiene una función. Okay? As a teacher. Como profesor. And a human gets into a reaction. Y el humano entra en una reacción. Yeah? Sí. Humans? Humanos. You're the newbie? Eres el novato. I can't believe it. The master's in reaction. No puedo creer que el maestro tenga una reacción. Yeah. Sí. So you, por dear tanto, newbie, tú, aquí, novato, do your integration. Haz tu integración. Don't wait for the master to do the integration. No esperes a que el maestro haga su integración. For you to do yours. Para tú hacer la tuya. The master will probably heal their integration. Probablemente el maestro sane su integración. Maybe. Quizás. We hope. Esperemos. Sometimes. Puntualmente, en algún momento. Never hope for someone else to heal. Nunca esperes a que otro sane. Do your work. Haz tu trabajo. But then Maha, how can we trust the masters? Luego, Maha, ¿cómo podemos confiar en los maestros, Maha? You don't. No confía. You just don't. No confía. You study the wisdom. Estudia su sabiduría. You practice. Practica. It feels good. Se siente bien. So you keep doing it. Así que lo sigues haciendo. Has nothing to do if the master is good. No tiene nada que ver con que el maestro sea bueno. It has to do with the wisdom you like it.
tiene que ver con la sabiduría que a ti te gusta. Cool, ¿eh? Guay, ¿eh? The quality of master, la calidad del maestro, is not the quality of his human. No es la calidad de su mano. It is the quality of his dharma. Es la calidad de su dharma. It is what you get from it. Es lo que tú obtienes. We are tools. Somos herramientas. You study. Estudias. You estudia, like it. Te gusta. One day you're done. Un día habrás terminado. You have studied. Has estudiado. You put Mahavajra and Shivagam in la basura. Y pones a Mahavajra y a Shivagam en la basura. Or in the recycling, yeah? For o, the, o en la cesta better. De reciclaje. Yeah, it's better like this. Recycle the dharma. And it's over. Y se acabó. You use us as long as we're nos useful. Según, mientras seamos útiles. You want to be a good acharya? ¿Quieres ser un buen acharya? You have to see yourself as something disposable. Tienes que verte como algo desechable. Yes. Sí. All right. You want to be a good master? A ¿quieres buena ser acharya? Un buen maestro, un buen acharya? I am disposable. Soy desechable. Let me be useful. Déjame ser útil. And I am disposable. Y soy desechable. They will not use me when they're done. No me van a usar cuando hayan terminado. Yeah. Sí. Then it's not about who you are. Entonces no es acerca de quién eres como maestro. It's only about what you provide. Es todo acerca de lo que provees. And then it's over. Y luego se acabó. Now, if your students are grateful, ahora, si tus estudiantes son agradecidos, they'll want to return the favor. Quieren devolver el favor. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? Do you want a coffee? ¿Quieres el café? Okay, your camisa is all bad. Let me iron it. Tu camisa se ve mal. Déjame plancharla. Okay, I mean, they will want to help you. Van a querer ayudarte. When you're really grateful with someone and you want to return the favor. Cuando están verdaderamente agradecidos y quieren devolver el favor. When a student, cuando un estudiante, or a disciple, o un discípulo, seems to be in service to a master, parece estar en servicio a un maestro. It is not obedience. No es obediencia. You have to get rid of tienes obedience. Que deshacerte de la obediencia. It is gratitude. Es gratitud. Gratitude can become devotional. La gratitud se puede convertir en devocional. But it is only as a result of what the student got. De lo que el estudiante obtuvo. And not a student. Y no un estudiante. That feels so lost in life. Que se siente tan perdido en la that vida. That needs a place in a cult. Que necesita un lugar en una secta, en un culto. And then needs a master y entonces es to have authority. Para tener autoridad. Because obedience comes with authority. Porque la obediencia viene con la autoridad. And you have to get rid y tienes que deshacerte por completo of the idea that a spiritual de la idea master de que un maestro espiritual has authority. Tiene autoridad. And that a disciple has obedience. Y que un discípulo tiene obediencia. It is gratitude. Es gratitud. And if one day someone says, I don't want to be in service, y si un día alguien dice, no quiero estar al servicio, the master turns around, who wants to do it? El maestro se da la vuelta, ¿quién quiere hacerlo? End of the story. Se acabó la historia. Freedom is libertad, absolute. La libertad es absoluta. I started class with this. Empecé la clase explicando and it's esto. Important to continue es importante with this attitude. Continuar en esa actitud. If you believe the master is always right, si crees que el maestro siempre tiene la razón, this is a cult. Eso es un culto. Don't do that. No lo hagas. If we think that we are exclusive, si pensamos que somos exclusivos, like those say, we are saved. Como aquellos que dicen, like, estamos we salvados. Are the only religion somos saved la única by God. Religión salvada por Dios. We are the ones who received the book. Somos los que recibimos el libro. Or in the Maharia, there's a wisdom that will save us. O en la Maharia hay una sabiduría que nos va a salvar. And the others are wrong. Y los demás están if you mal. Are exclusive, si es algo exclusivo, in the wisdom, en sabiduría, this is what a cult does. Eso es lo que hacen las sectas. Do not do that. No lo hagas. We teach good wisdom. Enseñamos sabiduría buena. Because most people enjoy it. La mayoría de la gente lo disfruta. Other people teach good wisdom. Otra gente enseña sabiduría because buena. Because most people enjoy it. Porque la mayoría lo disfrutan. Dharma cannot be exclusive. El Dharma no puede ser exclusivo. It's impossible.
Es imposible. Tons of great masters everywhere. Hay un montón de grandes maestros en todos lados. Tradiciones, religiones, filosofías. So, the masters, los maestros, not right. No, el maestro no tiene razón. He's a human with an ego, es un humano con un ego. And he gives me good wisdom. Y me da buena sabiduría. So I take classes. Así que tomo clases. And y there's no exclusivity. Y no hay exclusividad. Okay? Very important. Muy there importante. Eran tres. The elitism. Elitismo. We are the best. Somos los mejores. So exclusivity is we're the only one. La exclusividad es somos los únicos. Elitism is even if we're not the only one. Elitismo es incluso si no somos los únicos. We're the best. Somos los mejores. Superiority complex, ¿eh? El complejo de superioridad. Okay, por favor. Okay. We're just doing our best. That's it. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Just remember these three things. Recordad estas tres cosas. This is an amateur garage club. Somos un club amateur de filosofía de garaje. Okay, but the garage was too small. Pero el garaje era muy pequeño. So we rented a room. Así que alquilamos una habitación. That's it. Eso es todo. We're good? ¿Estamos bien? All right. Bien. And then we behave like a religion. Y luego nos comportamos como una religión. Nos vemos en 10. Are we cutting the streaming? We cut the streaming and at a las 12 y 20. 11. A las 12 y 20. A las 11 y 20 en 12 minutos. We have a break of 12 minutes. Yeah. In every break, I will stop the streaming and start a new link, both in YouTube and on Facebook. Vamos a hacer un descanso de unos 12-15 minutos. En cada descanso voy a cortar el streaming y empezar un nuevo vídeo. Así que solo permanezcan al pendiente de YouTube o Facebook para que puedan volver en la segunda parte. Y así sucesivamente a lo largo del día.